¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados televidentes? Reciban el saludo sincero, fraterno y amical de nuestro alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Bienvenidos al programa informativo municipal Gestión 2019-2022. Aquí en este programa daremos a conocer el trabajo que vienen realizando las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, para que usted esté al tanto e informado con el acontecer diario en nuestra Municipalidad Distrital de Tambo Grande. A continuación, el desarrollo de nuestras notas informativas. En sesión solemne, la Municipalidad Distrital de Tambo Grande rindió reconocimiento a maestros y maestras de las diferentes instituciones educativas nacionales y particulares de nuestro distrito. Siempre en la misión de educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú. Vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud y el cariño que el pueblo nos da. En todo el mundo el maestro es reconocido por su importantísima labor, que no es otra sino un noble sacrificio por el progreso y el desarrollo de los pueblos. A ustedes, mismos maestros, que ven en la niñez y la juventud un fértil campo, y cada lección suya es como una semilla presta a germinar. A ustedes, respetados maestros, maestras, que son herederos de las tradiciones y la sabiduría de los amautas, les tributamos con cariño nuestro emocionado homenaje como prueba y testimonio a su sacrificada tarea de educadores y de segundos padres, muchas veces que guían nuestras decisiones y flaquezas. Nuestro reconocimiento a los profesores por el Día del Maestro, por su destacada participación en buenas prácticas, cuya realidad pedagógica es ser creativa, pertinente y efectivas innovaciones pedagógicas, el cual deben estar orientados al logro de los objetivos y resultados, propuestas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y, por último, a profesores que han contribuido a lograr los mejores resultados en la evaluación censal de estudiantes. Para terminar este sencillo pero significativo mensaje, quiero pedirles a todos ustedes un fuerte y caluroso aplauso para todos los maestros y maestras de Tambo Grande. Quiero referirme particularmente, no por ello olvidarme de las otras personas, profesores, al profesor Segundo Rufino Palacios, un gran aplauso por su labor realizada. Tenemos aquí presente también al profesor César Crisanto Palacios, a quien le pido un caluroso aplauso. Mis queridos profesores, profesoras, nosotros dentro de la municipalidad hacemos esfuerzos para planificar un futuro mejor, pero son ustedes los que realmente forman las personas, son ustedes la que les dan el camino o les enseñan el camino a esas personas para que nosotros más tarde podamos planificar sobre gente que realmente tiene conocimiento y puede ayudarnos a cambiar nuestro futuro, un futuro que Tambo Grande necesita, y está muy agradecido de todos ustedes. Feliz día del profesor, feliz día de la profesora, muchísimas gracias.
muy amable. Alcalde de Tambo Grande reafirma su lucha contra la minería. Proyecto El Algarrobo no va. Una vez más, el alcalde de Tambo Grande, de forma contundente, reafirma su oposición contra la minería y respaldo total a la agricultura. En primer lugar, ustedes ya deben haberse percatado y tener cierto conocimiento sobre la empresa El Algarrobo, que nuevamente quiere, que me, en mi opinión es la misma de Buenaventura, de todas maneras la finalidad es minera, sea la empresa A, B, C o D, está nuevamente tratando de entrar en Tambo Grande. Al tener conocimiento de esto, nosotros les hemos mandado una carta al ministro de Energía y Minas, Francisco Atilio Ismodes Mesano. En resumen, le digo lo siguiente: la población expresó con abrumadora mayoría de 98.6% que no quería la actividad minera en el distrito, y mayoritariamente su voluntad de privilegiar a la agricultura como actividad productiva y medio de vida. Por tanto, la causa fundamental para que la empresa Manhattan se desista sobre su proyecto de explotación fue la férrea oposición del pueblo de Tambo Grande. Y el Ejecutivo verificó que no existía licencia social para la materialización del proyecto minero. En otro párrafo les pongo: señor ministro, es firme la posición del nuestro distrito de no querer la actividad minera. Por tanto, se debe respetar la nuestra posición de tener a la agricultura como actividad productiva y medio de vida. Asimismo, no queremos que se ocasione otro conflicto social como consecuencia del proyecto minero El Algarrobo, el cual se encuentra en etapa de formulación, dejando sentada nuestra posición, que no tendrá licencia social para la materialización del proyecto. En términos generales es lo que yo le digo: no vamos a dar la licencia social. Como ustedes saben, el 2 de junio del 2002 se llevó a cabo la consulta vecinal. Y se hizo por una ordenanza. La ordenanza es ley dentro de la jurisdicción del distrito. Donde, como saben, el 98.6% de la población dijo no. Por lo tanto, esa ordenanza y esa consulta vecinal está vigente en este momento. Es ahí donde yo les pido esa ayuda de estar juntos, de caminar siempre viendo un solo horizonte, de no meter los asuntos personales o políticos partidarios, y luchemos todos juntos para alcanzar y hacer respetar la voluntad popular de nuestro distrito.
Muy bien, ahora vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más información. La limpieza es tarea de todos, municipalidad y vecinos. Ya no arrojes basura a las calles. Espera al carro recolector. Todos viviremos saludables si nuestra ciudad está limpia. Respete el horario de recojo de basura. Basura en las calles, no debes botar. Una ciudad limpia es vida y salud para nuestros hijos. Te lo recuerda, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, tu alcalde, tu amigo. Vecino y vecina, la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, en coordinación con el Centro de Salud, Municipalidades Delegadas, Comité Multisectorial de Salud y la UGEL del Distrito de Tambo Grande, han programado una campaña de recojo de inservibles a llevarse a cabo este sábado 13 de julio. Sí, este sábado 13 de julio, desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde, en nuestro Distrito de Tambo Grande, sus asentamientos humanos y caseríos. Punto de concentración, Plaza de Armas, y en los centros poblados serán los alcaldes delegados los responsables con los puestos de salud de su jurisdicción, organizaciones de base y responsables de participación comunitaria. Invitamos a la población en general a participar de esta acción cívica que permitirá eliminar criaderos de zancudo depositados en llantas, latas, tinas, calaminas, botellas y cualquier otro objeto en que se acumulan los huevos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Es responsabilidad de todos evitar la propagación de la fiebre del dengue, zika y chikungunya. Este sábado 13 de julio, participemos todos de esta gran acción cívica. Continuamos con el desarrollo de la información a través del Programa Informativo Municipal Gestión 2019-2022. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande emprende lucha frontal contra la anemia con su programa Construyendo una Alimentación Saludable. La verdad, como alcalde de esta municipalidad del Centro Poblado Santana, me siento muy contento y muy honrado de tener presente aquí al actual alcalde del distrito de Tambo Grande. Son pocos los meses que lleven su gobierno y qué bien que hoy nos esté visitando acá. Y desde ya escuchar las tantas necesidades que tenemos nosotros dentro de nuestros centros poblados. Señores madres de familia, el señor alcalde hoy nos ha venido a visitar, pero no ha venido con las manos vacías, sino con un regalo que nos demuestra ese aprecio, ese cariño y esa voluntad realmente que tiene por cada uno de nosotros. Hoy el señor alcalde nos ha traído un regalo de pescado. Señores madres de familia, señor alcalde, señor Alfredo Rengifo, bienvenido a este centro poblado de Santa Ana. Señores madres de familia, recibamos al actual alcalde con unas fuertes palmas. La anemia es un grave problema. ¿Qué significa eso? Significa que el niño no está bien alimentado
y crece con la anemia y le afecta el cerebro. No lo mata, pero le afecta en la forma de ser inteligente. No va a ser más inteligente. No va a poder estudiar bien. No va a poder tener un buen trabajo. Va a ser que él sea todo el tiempo pobre. Por eso toditas las madres y los padres de familia también tienen la responsabilidad de criar bien a los niños, a sus hijos, para que crezcan fuertes, inteligentes. Mire, en una persona puede faltar una pierna, puede faltar un brazo o las dos piernas, pero teniendo el cerebro puede hacer lo que quiera, puede ser un gran profesional. Ustedes han visto al presidente del Ecuador, no sé si lo han visto, que anda en silla de ruedas, pero es presidente de un país porque tiene cabeza para pensar. Eso es importantísimo. Entonces nosotros como municipalidad tenemos esa responsabilidad de trabajar junto con ustedes para ayudar para terminar con la anemia. Pero ustedes tienen que ayudarnos. Ayudarnos para que sus hijos sean, se críen fuertes, saludables, inteligentes. Y cuando tenemos toda la población de Tambo Grande inteligentes, vamos a tener un buen distrito, un distrito rico, un distrito donde todos puedan trabajar bien. Eso es importantísimo, mis queridas madres, padres de familia. Tienen que tener cuidado con los niños. Inicialmente, dentro de las propuestas de nuestro alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, y ante la preocupación, como es la anemia, una enfermedad que ataca a nuestro distrito, sobre todo con altos índices de anemia, hemos creado el proyecto municipal Construyendo una Alimentación Saludable. Y dentro de este proyecto enmarca la dotación de pescado. Hoy damos inicio a la entrega de pescado gracias a la gestión de nuestro alcalde con la empresa Altamar Fox, ¿no?, quien de manera voluntaria, de manera generosa, ¿no?, viene contribuyendo a nuestro distrito como una política para la reducción de la anemia como una enfermedad a nivel nacional, porque la anemia la vivimos a nivel nacional, sobre todo en los altos índices de nuestro distrito, que son el 42.3% de anemia. Y ya empezamos con el trabajo de la meta 4, que viene a ser la reducción con las visitas domiciliares. Este es un complemento a esa política pública implementada por nuestro alcalde, el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. ¿Este apoyo va a continuar? Va a continuar. La próxima semana estamos entregando 2 toneladas más de pescado en la parte de Dios nos mire, callejones, como lo viene manifestando nuestro alcalde, sobre todo en las zonas donde hay mayor alto índice de anemia. Y así sucesivamente. El próximo mes estaremos contribuyendo igualmente con 4 toneladas para otros lugares. Estoy viendo que ahorita nos atreví siquiera por aquí a repartir alguna cosita que lo recibimos con buen corazón y tenemos que, ojalá Diosito lindo el cielo lo bendiga y nos siga apoyando con alguna cosa. ¿Primera vez que traen apoyo a esta zona? Sí, ahorita con el alcalde, primera vez que nos dice. ¿Primera vez que lleven a apoyarlos? Sí. Es muy importante para que los niños tengan una buena nutrición, que están desnutridos, y nosotros lo agradecemos. Yo no tengo niños, pero tengo niñetecitos que yo le agradezco. Sobre todo el señor alcalde y a Dios que yo vendí algún dedito. Municipalidad Distrital de Tambo Grande implementa defensa ribereña natural con la siembra de plantones de coco.
Bueno, esto en realidad es un proyecto que se está realizando de manera multi o interinstitucional, ¿no? Con el apoyo del Fondan en dos etapas. La primera etapa ha sido realizada en la zona de Malingas y ahora estamos en la segunda etapa, que es en la zona urbana de Tambo Grande. Es un proyecto que abarca siembra de plantas de coco y de sauce, ¿no? Desde el puente de Carneros hasta la desembocadura del río. Aquí pues es la intencionalidad o el objetivo es de proteger a la población de posibles desbordes, ¿no? Que tenga esta quebrada, por lo cual nos va a permitir disminuir el impacto que pueda haber hacia la población. En realidad es una es un trabajo, es un proyecto piloto que se viene haciendo en donde la infraestructura gris, ¿no? A la infraestructura gris se le está agregando la infraestructura verde, en este caso las plantas, ¿no? Entonces es el primer piloto que se está haciendo a nivel nacional y esperemos pues que dé los mejores de los resultados. ¿Cuántas plantas contempla este proyecto del sembrado? Aproximadamente 850 plantas en esta parte, ¿no? Ya hoy día se iniciaron los trabajos, ya se han puesto algo más de 170 plantas, ¿no? Y en el transcurso de los días se va a continuar con este trabajo, ¿no? Hasta lograr el objetivo principal. ¿Quién tiene la función, ¿no?, de regar las plantas en esta parte? Bueno, eso es parte también ya compromiso de la municipalidad. Una vez plantado, nosotros vamos a asumir como municipalidad el cuidado en el mantenimiento de las mismas, ¿no? Entonces esperamos también aquí la contribución de la población local, ya que esto en realidad va a beneficiar a toda la población local, ¿no? Y sobre todo a la población adyacente a esta plantación van a ser los más beneficiados. ¿Cuánto es la inversión en este proyecto? Bueno, aquí hay una inversión de aproximadamente $10,000 por el Fondo de las Américas y hay una pequeña contribución de la municipalidad también para este logro de este objetivo. Muy bien. Bueno, porque esta especie, el coco, ¿no?, sus raíces, ¿no?, tienden siempre a unirse entre ellas y formar una malla natural, ¿no?, en donde hace al suelo un poco más duro y no permite que en avenidas o crecientes, ¿no?, el suelo comience a erosionar mucho. O sea, es un, naturalmente, ¿no?, es una protección que tiene el suelo. Por eso es que se ha elegido esta especie, ¿no? También se va a hacer una plantación un poquito más abajo de sauce, que va a ayudar también a fortalecer el talud de esta quebrada, ¿no? Entonces, por eso es que se han elegido estas especies, ¿no? Y además el fruto del coco servirá, ¿no?, para mejorar la economía o la alimentación de la población que está en este sector, ¿no? A continuación, vamos con nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Es permanente.
Participa este 13 de julio en la eliminación de todo tipo de inservibles. Saca todo tipo de inservibles de tu casa y ayuda a evitar el riesgo que tú y tu familia contraigan el terrible mal del dengue. No lo olvides, el recojo de inservibles es permanente. Únete. Este 13 de julio, desde las 8 de la mañana. Punto de concentración, Plaza de Armas. Necesitamos que tú te unas a esa lucha. Juntos venceremos al zancudo que transmite el dengue, Zika y chikungunya. Muy bien, y por otra parte de la información, el sistema de focalización de hogares SIFOC hace aclaraciones sobre criterios de programa Juntos. Para informarle más que todo acerca de los criterios de los programas sociales en cuanto a la elegibilidad, ¿no?, a la selección de sus beneficiarios. Lo que me comenta sobre el programa de techo propio de algunos beneficiarios que han sido ganadores de este bono, eso no tiene que ver o no les perjudica nada en su clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos, ¿no? Uh-huh. Porque los programas sociales van asignados a todos los que están en este nivel de clasificación de pobreza. El recibir el beneficio de techo propio no lo excluye. No lo excluye, a menos que realmente el hogar que ha recibido el techo propio sí sea un hogar que se encuentra en un nivel que no es pobre, ahí sí lo va a excluir. Porque valgan verdades que techo propio en un primer momento sí tuvo el filtro del CIFOP, que era dirigido para pobres o pobres extremos. Pero a partir del año 2016-2017 ya el filtro del CIFOP lo dejó de lado el techo propio. Y o sea, ahora hay ahora otras condicionantes. Cualquiera puede acceder al programa de techo propio. Claro que pueda cumplir con los criterios que dice el programa, excepto el CIFOP que ya no tiene. En estos momentos hay otras condicionantes que están reclasificando a la población beneficiaria, como por ejemplo el consumo de energía eléctrica. Exactamente, ahora el CIFOP se está agenciando cada vez más de más información, de más datos informativas para poder definir exactamente el nivel de clasificación de pobreza, pobreza extrema. Por ejemplo, la data de NOSA es una de las datas que está interfiriendo bastante en elevar el nivel socioeconómico de pobreza. Uh-huh. Tenemos bastantes casos de que por tener un consumo que es bastante significativo, digamos de 40, 50 soles, entonces eso está elevando el nivel socioeconómico. Y también se ha descubierto que hay otras personas que disimulan ser pobres. En Tambo Grande tenemos alrededor de 700 personas o beneficiarios que han sido retirados del programa. Sí, exactamente. En esta última padrón que ha enviado el programa Juntos sobre sus beneficiarios, hemos tenido una suspensión de cerca de 700 beneficiarios del programa Juntos. Y el mayor número o el mayor porcentaje de estos suspendidos es porque están estudiando los niños en colegio particular. Basta que un miembro de ese hogar esté estudiando en ese colegio particular, entonces el programa les está suspendiendo, no les está quitando, les está suspendiendo porque les está dando una prórroga de 4 meses para que puedan regularizar esto. Y otro de los factores es, por ejemplo, el criterio de suspensión de que no cumplen con la corresponsabilidad. A veces no cumplen con enviarlo puntualmente a sus colegios, no cumplen con llevarlos al control. Entonces, ese es el criterio que hace que les suspendan el programa. Un mensaje para Tambo Grande. Un mensaje de concientización más que todas las familias es que a veces los hogares evaden o falsean la información, ¿no? Cuando va el empadronador o cuando va el monitor, el gestor de los programas sociales, llámese de puntos de pensión 65, engaña a los padres diciendo que son madres. Este mensaje es importante, ¿no?
Reitérenos, este mensaje es importante, falsean la información. Falsean la información. Y aquí hay algo muy importante, que el CIFOR ha determinado ya a través de una directiva que esto está penado, ¿no? Si se llega a descubrir que la persona está falseando la información, están sometidas a un proceso judicial, ya no por el MIDI, sino por el encargado del juzgado en este caso, ¿no? Si llegase a penar, si llegase a denunciar. Por eso del falseo de la información hay que tener bastante cuidado con las personas que brindan la información. Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad. Progreso para todos. Embarazo adolescentes, un problema en aumento. A través de CEFODIA, que es el Centro de Formación para el Desarrollo Integral del Adolescente, queremos compartir con usted, amigo televidente, con usted, señora madre de familia, con ustedes jóvenes, un interesante e importante video. A continuación. Esto. ¿Por qué no me cuidé? Yo no me haré cargo de ese bebé. Yo no estoy preparada para ser madre. Yo te dije que te cuidaras. Solo tengo 15 años. Yo tengo un futuro. Mis padres no se pueden enterar. Son dos niños jugando a conocer y reconocer los cuerpos, que buscan cariño, pertenencia, dónde está la figura adulta, dónde está el padre, dónde está la madre. El cuerpo del adolescente, evidentemente, por ser adolescente, es un ser en formación, no está preparado para soportar una gestación. Puede haber malformaciones en los bebés con mayor frecuencia, sobre todo cuando el embarazo se da en niñas menores de 14 años. En el Perú, el 14% de adolescentes son madres o están embarazadas. Las causas son diversas. Jóvenes que no conocen de métodos anticonceptivos y no han recibido una educación sexual integral donde se les explique los riesgos que trae tener relaciones sexuales a temprana edad. Pero la realidad del país también demuestra la otra cara de esta alarmante cifra. Cada año, 2.000 menores de 14 años se convierten en madres, embarazos producto de una violación sexual. Las niñas y adolescentes tienen 4 veces más probabilidades de morir durante el embarazo o en el momento del parto. Hoy en el programa, un análisis completo sobre este problema que está en crecimiento. Además, sepa cómo hablar de sexualidad con los hijos y cómo identificar si son víctimas de violencia sexual. Mi nombre es Ronnie Mellán y aquí comienza Informe Especial. Un hallazgo conmocionó a todo el personal del Hospital de la Solidaridad del Agustino. Un recién nacido fue encontrado en el tacho de basura en el baño del establecimiento de salud. He ido a limpiar el baño y vi sangre. Bueno, pensé que era una hemorragia de la chica. Y después agarro el tacho y veo que pesa. Y saco la tapa y veo que se mueve una bolsa y comienza a llorar despacito. Un bebito han dejado, me fui corriendo ahí mismo. Una menor de edad había ingresado a los servicios higiénicos con un aparente dolor abdominal. En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital, se observa todo el recorrido que realiza la joven cubierta con una manta. Ella, junto a otra mujer, quien ha sido identificada como su prima, sacan una cita. Minutos después, ingresan al baño. Pero se han demorado bastante y después ya salió normal y se han ido. Se fue sin querer ser atendida por el personal médico.
Y yo al rato no me había entrado a ver el baño. Y ahí ha sido que me impacté, pues, de ver el bebito ahí. Todo estaba en una bolsa metido. Y ahí comenzó a moverse la bolsa, pues, y ya comenzó ese llanto bien bajito, pues ya, yo me fui corriendo ya. Claro, pues hay un bebito, dije, han dejado al bebito. Los médicos inmediatamente lograron estabilizar al recién nacido, que aún se encontraba con la placenta, que le permitió sobrevivir. Luego lo enviaron al Hospital Hipólito Unanue. Las investigaciones demostraron que se trata de una adolescente de 17 años, que dio a luz en el baño y dejó a su bebé dentro de un tacho de basura. La joven madre se había retirado con un cuadro grave de hemorragia. La madre se ha salvado, porque la principal causa de muerte materna es la hemorragia postparto, la principal causa. Coincidentemente, la joven madre fue a atenderse al mismo hospital donde fue derivado su hijo recién nacido, que abandonó. El personal del hospital hace cruce de información, interrogan a la paciente y en primer lugar miente, según lo que nos han contado, y luego reconoce que sí, que ese era su bebé, que ella había dado a luz en el baño, que lo abandonó en el tacho, lo metió y cerró, y no comunicó en ningún momento lo que había sucedido. Ambos se encuentran fuera de peligro y continúan las investigaciones. Pero este hecho visibiliza un problema del que poco se habla. Y nos preguntamos qué está sucediendo en el Perú, donde se registran embarazos no deseados en jóvenes menores de edad. Estamos hablando de una niña que circunstancias no conocidas, pero que estadísticamente vemos que todos los embarazos en adolescentes son embarazos no deseados. O sea, productos muchas veces de una relación sexual no consentida, de repente de una violación o de repente de falta de conocimiento de lo que es una consecuencia de tener una relación sexual, la responsabilidad de ello. Y entonces esta niña totalmente salida de su aspecto normal psicológico viene y da luz en un baño. Eso ya te dice mucho. Y segundo, colocar el producto en un tacho de basura para que se deseche. Entonces estamos hablando de una niña que no ha tenido una orientación, no sabe realmente lo que es tener una nueva vida. De acuerdo a estudios, el 14% de adolescentes en el Perú son madres o están embarazadas. Pero no solo nos quedemos con esta preocupante y alarmante estadística, sino analicemos las causas y qué señala la ley. 2.000 niñas de 14 años y menos dan a luz anualmente en el país. Y eso lo dice el Seguro Integral de Salud. Todos esos casos, como hemos hablado al inicio, son casos de violación sexual. Y cuando uno hace un mapeo en el registro de la RENIEC, muchos de los niños, niñas que nacen a propósito de estos casos, tienen como padre a alguien que es mayor de 18 años. Son casos evidentes de violación sexual que no han sido prevenidos. Violación sexual, que según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año, se han denunciado 3.125 casos. De esta cifra, 2.160 son a niñas y adolescentes. Entre las regiones que registran un alto número son Lima, con 894 casos de violación sexual. Le sigue Junín, con 264. Arequipa, con 177 casos. La Libertad, con 170. Cusco, 162. Y Huánuco, con 137 casos. Los estudios también demuestran que 34 de cada 100 adolescentes víctimas de violación resultaron embarazadas. Tenga en cuenta que las violaciones sexuales están presentes en todos los niveles sociales. Sin embargo, donde más se visibiliza son en los sectores pobres. ¿Por qué? Porque también tiene menos recursos para enfrentar y para evitar, por ejemplo, un embarazo no deseado que sí podría darse en sectores más informados. Y porque en estas niñas, por lo general, no existen oportunidades ni soportes
para continuar sus estudios ni para, digamos, poder superar este tremendo hecho, ¿no? Si tiene hijas o hermanas menores, tenga presente que 8 de cada 10 víctimas de violación fueron agredidas por alguien cercano o de confianza. Padres, abuelos, padrastros, tíos, hermanos. Otro hecho que causa gran conmoción es lo que se reportó en el colegio Nuestra Señora de la Merced en Cajamarca. 37 escolares embarazadas. Situación que el director de la institución educativa consideró normal. Es el 5% del total. ¿Es menor ese porcentaje? Menor, pues claro, son 17, a nivel nacional son 17, ¿no? 17%. Nosotros estamos en el 5%, es una cosa normal. Luego de esta respuesta, que causó asombro, el director dijo lo siguiente. Todos los padres de familia conocen esta situación y muchas de las veces en una reunión también nosotros pedimos que ellos nos apoyen en el sentido de no dar muchas facilidades a que salgan de la casa cada una de las alumnas, ¿no? Y no son 25, son 37 que hay aquí en esta institución educativa. Los padres de familia expresaron su preocupación por la situación de las adolescentes. En tanto, el presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Alfredo Rebaza, consideró alarmante el número de casos y aseguró que su despacho reforzará la protección de las escolares. Es un número bastante alarmante. Nosotros hemos intensificado nuestra labor de prevención. Debemos recordar a la población que nosotros protegemos a los adolescentes de todo tipo de agresiones sexuales. La institución educativa Juan 23 cuenta con la segunda cifra más alta de embarazos adolescentes en la región, con 14 escolares gestantes. En el país, la edad promedio de relaciones sexuales ocurre a los 14 años. Y eso no va a cambiar con ninguna ley. Es una realidad. Son estadísticas duras. Y nuestras estadísticas no se diferencian del resto del mundo. Entonces, para también señalar que esta idea que la gente tiene que llegar sin relaciones sexuales al matrimonio es un absurdo. Si nos referimos al aspecto legal, en el año 2006, el Congreso de la República aprobó una ley que criminalizaba las relaciones sexuales en personas menores de 18 años. Con esta norma, ellos no podían acceder a métodos anticonceptivos ni información, pero de acuerdo a la realidad peruana, tuvo que ser modificada por el Tribunal Constitucional. Reconoció en las personas mayores de 14 años la capacidad relativa de decidir y de decidir si tiene o no una relación sexual. Y eso obliga a los servicios de salud a abrir sus puertas nuevamente. Pero esta, digamos, apertura de puertas ha sido como muy lenta, ha sido como con muchas resistencias, porque también ha habido muy poca inversión para capacitar a los profesionales de salud. Y todavía hay profesionales de salud que siguen considerando, uno, que es ilegal, dos, que es nociva la anticoncepción para los adolescentes que tienen vida sexual activa, sin tomar en cuenta que lo nocivo es dejarlo desprotegido. Se estima que 2 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas. El 74% de estos embarazos no son planificados. También 3 de cada 10 adolescentes que se encuentran en condiciones de mayor pobreza alguna vez estuvieron embarazadas, en comparación con una de cada 10 que tiene solvencia económica. La selva peruana registra la mayor cantidad de casos. La probabilidad de convertirse en madre de una chica antes de cumplir 18 años de edad es sumamente alta, casi de una de cada dos. La selva pide a gritos una atención particular para la prevención del embarazo adolescente, con un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, con enfoques de género, ¿verdad? Sí, con un enfoque intercultural, porque hay que entender la cultura particular de la selva, pero hay que reconocer que de por medio están derechos humanos que no se están ejerciendo y que de por medio están pobreza, ¿verdad? Y exclusión. La maternidad de Lima es un referente nacional
Aquí existe un área especializada en brindar servicio a las gestantes adolescentes. Adolescentes que vienen desde los 10 años y de diversas partes del país. En la maternidad, para el año pasado, nosotros estimamos tener un egreso de 1.800 pacientes y hemos tenido un egreso de 2.600 pacientes adolescentes que fueron posparto o poscesárea. Y en consultorio estimamos a tener 5.000 adolescentes y tuvimos más de 6.000 adolescentes. Muchas de las adolescentes llegan con complicaciones debido a que no asisten a sus controles, porque al inicio ocultan su embarazo. Esto genera que lleguen a un control prenatal tardío. Tardío cuando ya tienen problemas ya de restricción de crecimiento, porque no han querido avisar a nadie que están embarazadas y o que han restringido su alimentación para no engordar y que su familia no se entere de que están embarazadas. Entonces llega un control prenatal tardío, ya cuando hay consecuencias sobre su embarazo. Segundo, durante ya en la parte media o final del embarazo, evidentemente las estadísticas señalan que tiene un mayor riesgo de parto pretérmino, restricción del crecimiento del uterino, es decir, bebés muy pequeños, y de eclampsia o preeclampsia, que es la hipertensión complicada con problemas neurológicos en la mujer. Es más, nosotros hemos tenido adolescentes que por este problema llegan a ruptura hepática y morir. Esta realidad no solo representa un problema en la salud, sino también repercute en el desarrollo del país. Estamos viviendo la época en la que papá y mamá están ausentes, están trabajando, pero como siempre lo hemos dicho y lo escuchamos todo el tiempo, no es la cantidad de tiempo que le dediques, es esa calidad, es ese valioso momento del desayuno, o en la cena un ratito, o los fines de semana en lo que se programen actividades, que se trabajen valores desde temprana edad, para que luego los chicos en la adolescencia tengan claro qué es lo que sí se debe, qué es lo que no se debe, que el colegio vaya de la mano con esos programas que se necesitan a gritos, educación sexual. Al volver, ¿qué hacer frente a este problema que cada vez va en aumento? Además, experiencias de colegios que redujeron a cero el número de embarazos en las escolares. No se mueva, regresamos con más aquí en Informe Especial. En la segunda parte de Informe Especial, le explicamos cómo hablar de sexualidad con los hijos y cómo identificar si son víctimas de violencia sexual. Además, experiencias de colegios que redujeron a cero el número de embarazos en las escolares. Entre los países de Latinoamérica que presentan el más alto índice de adolescentes embarazadas, el Perú ocupa el noveno lugar con 14%. Lidera la lista El Salvador con 28%. Seguido por Guatemala con 26% y Brasil con 23%. El número de casos de embarazos en adolescentes cada vez va en aumento, pues hablar de sexo o sexualidad con los jóvenes es considerado aún un tema tabú y esto hace que tomen el camino equivocado. El padre muchas veces encarna el miedo, tiene mucho temor hacia que su hija pueda salir gestando, pero lo curioso es que mientras más miedo tiene, no lo habla, se queda callado, no acompaña. La madre muchas veces, en vez de apoyar a su hija para poder hablar sobre estos temas, pues digamos lo pasa a un segundo plano y ya no lo habla, y entonces tenemos que al final aquello que quería evitar tanto la madre, que era que su hija salga gestando, se ve realizado. Por ello es muy importante que exista comunicación constante entre padres e hijos. Darme tiempo para conversar, para dialogar con ellos, para hacerles ver que estoy aquí. Si no quieres hablar, no voy a hablar contigo en este momento porque sé que quieres tus espacios, pero aquí voy a estar y voy viendo qué pasa alrededor, quiénes son los amigos, las amigas, por dónde se mueve, va a fiestas, no a fiestas, consumen licor o no los amigos, salen, no salen, la familia de los amigos, quiénes son. Conocer, tenemos que saber por dónde se están moviendo nuestros hijos. Estamos viviendo épocas en las que la influencia externa es significativa. Las redes están allí, la violencia la tenemos todos los días tocando puertas. Tenemos que estar presentes.
Y la comunicación no es solo verbal. La comunicación es no verbal. Te toco, te abrazo, estoy aquí, hijo, hija. La especialista agregó que se debe explicar a los jóvenes los riesgos que conlleva tener relaciones sexuales a temprana edad. Enseñarles a nuestras hijas mujeres las consecuencias, y a los niños varones también, las consecuencias de un embarazo temprano. Prevención y sin temor, prevenir. Esto es la educación sexual. Esto significa la maduración de los órganos sexuales, la reproducción es de esta manera, la prevención es de esta manera. Porque niñas de 11, 12, 13 años están teniendo relaciones sexuales. Y obviamente son capaces en algún momento de gestar y tener niños, una niña criando a otra niña. Ah, no, el instinto materno va a surgir con el embarazo. No, no va a ser así. Porque ella está madurando. Se interrumpe su proceso madurativo, su alcanzar sueños y proyectos. Y es una crisis la que enfrenta. De esta manera, los menores estarán mejor preparados. El objetivo no es adelantar, sino retrasar el inicio de su vida sexual hasta el momento en el que realmente estén preparados y evitar que se expongan a enfermedades o a embarazos no deseados, poniendo en riesgo su vida. Pueden desarrollar depresión, en algunos casos, 20%. Pueden desarrollar en algunos momentos fuertes impulsividades y ansiedad en un 30%. Y en algunas situaciones, las jóvenes que salen embarazadas, al no saber qué hacer o a quién recurrir, optan por el aborto en lugares clandestinos. En otros casos, buscan una salida en el suicidio porque ven truncado su futuro. A esto se suma el temor a sus padres. En la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, se encuentra ubicado el centro educativo El Nazareno. Aquí cada año se presentaban casos de escolares embarazadas. Hace más o menos 15 años, un promedio de 8 a 10 alumnas salían embarazadas y dejaban sus estudios. Esos son de los casos que nos enterábamos, ¿ya? Porque había alumnos que se retiraban y no sabíamos el motivo. Entonces, consultando, preguntando, después nos enterábamos que dejaban de estudiar porque habían salido embarazadas. Entonces no eran 8 de nuestra estadística que teníamos, sino eran probablemente 15 o 16. Y eso ha sido un motivo de, ¿no?, de que teníamos un poco de deserción escolar. Pero desde que se insertaron temas de educación sexual integral en todas las asignaturas, se logró reducir a cero esta problemática desde hace 3 años. Los profesores tuvieron que adecuar temas de sexualidad a cada uno de sus cursos. Igualdad de género, métodos anticonceptivos, formas de usarlo y embarazo no deseado se hablaba en todas las clases. Empoderando a los estudiantes, eran los líderes y ellos se encargaban de hablar con sus mismos compañeros sobre estos temas. Hacían ruletas, juegos de qué tanto conoces, ¿no?, de educación sexual, hacían preguntas. Luego se empezó empoderando a los docentes, solamente a los docentes, para que elaboren materiales y sean capacitados en el tema de educación sexual integral, finalmente con los padres. El director nos cuenta que el trabajo no fue fácil, debido a que algunos docentes se oponían a que se hable de estos temas con los alumnos, pues consideraban que esto iba a generar promiscuidad y se incrementaría el número de embarazos, pero resultó todo lo contrario. Ahora los 320 jóvenes que cursan la secundaria están más preparados, fruto de un arduo trabajo que continúa reforzándose, con la finalidad que los adolescentes se quieran, se respeten y tomen una decisión responsable. Estamos en un mundo globalizado. Si en la escuela no se habla, en la calle se habla y se habla mal. En otros sitios, en reunión de amigos, fuera de la casa, ellos van a tener una información equivocada, errónea, distorsionada. A veces se dejan guiar por la presión del grupo. Entonces es la escuela donde se debe dar, la escuela y la casa, ¿ya? La escuela y la casa donde se debe dar la información correcta y adecuada. Es importante, por ejemplo, que a partir de los 15 años vaya una primera visita con el ginecólogo,
Porque en esa visita no es que se le va a hacer un examen como se le hace al adulto, pero es establecer un nexo para que ella tenga a alguien de confianza con quien conversar cuando tenga dudas. Que no tenga que aprender las cosas porque la amiguita le cuenta, sino que tenga una persona a la cual pueda acudir y en quien confiar y que realmente sepa cómo orientarlo. Esto ayudará para que sepan los riesgos a los que se enfrentan. En la parte médica, las cosas, digamos, que más frecuentemente se pueden dar las complicaciones serían un aumento de la presión arterial durante el embarazo, que se llama enfermedad hipertensiva gestacional. Puedes tener anemias, infecciones urinarias, por ejemplo, bebés de bajo peso. Puede haber malformaciones en los bebés con mayor frecuencia, sobre todo cuando el embarazo se da en niñas menores de 14 años. No se mueva, regresamos con más, aquí en Informe Especial. La pobreza, la violencia en la que viven las menores, la falta de acceso a la educación y salud sexual, la ausencia de los padres y la falta de comunicación contribuyen a que en el Perú se incremente el número de embarazos en adolescentes. Por ello es necesario que existan centros de salud con atención diferenciada para jóvenes, donde puedan encontrar información confiable y donde también puedan acceder a métodos anticonceptivos sin ningún tipo de barrera. Lamentablemente no basta con conocer que existe, ¿verdad?, el condón o que existe la pastilla anticonceptiva, sino hay que saber cómo se usa, cómo se practica adecuadamente la anticoncepción. Entonces muchos adolescentes, sobre todo los más pobres, no conocen la gama de métodos anticonceptivos que pueden acceder, no conocen dónde obtenerla, ¿verdad?, y no tienen muchas veces los medios para poder adquirirla. Y por otro lado, los adolescentes en general, ¿no?, no necesariamente reciben con una capacitación adecuada sobre cómo se usa y qué hacer ante olvidos de la pastilla y qué hacer en situaciones particulares. Recuerde que la prevención es un trabajo en equipo, desde la casa, el colegio, la sociedad y el Estado, pues se trata de personas en proceso de formación. Especialistas manifestaron que aunque hay avances en políticas públicas, aún falta trabajar para reducir las desigualdades en el país y así tener personas preparadas que puedan enfrentar los desafíos de la vida. Una transición a la vida adulta en donde se viva plenamente la juventud y la adolescencia, ¿verdad? Se aproveche esa oportunidad, ese periodo de tiempo que las sociedades nos asignamos a los jóvenes para que acumulen conocimiento, experiencia, ¿verdad? Se preparen para la vida adulta y sean mejores madres y sean mejores padres, hagan familias sólidas, buenas, ¿no?, llenas de amor, ¿no?, donde los hijos sean deseados y donde las chicas hayan tenido la oportunidad de desarrollar su potencial. Los embarazos tempranos las arriesgan a que dejen de estudiar, lo que las expone a trabajos poco remunerados, a ser víctimas de violencia, a enfermedades y a tener mayor probabilidad de morir, porque sus cuerpos aún no están preparados. La decisión de iniciar la vida sexual no puede ser nunca establecida por presión de alguien o de un grupo. O sea, no es porque las amigas ya tienen relaciones y le dicen, ah, tú eres una monga, ya tienes que ser. No tiene que ser porque el enamorado le diga que es la prueba de amor, porque la prueba de amor es que le espere hasta que ella se sienta suficientemente lista, ¿no? Entonces, esas cosas la adolescente las tiene que tener clarísimas. Nadie le puede exigir. Muy bien, estimados televidentes, señoras y señores del campo y la ciudad, hemos llegado a la parte final de este programa informativo municipal. Retornamos el día de mañana a la misma hora por esta misma señal. Por su sintonía, muchas gracias, permiso.